Zorro, bienvenido a Pokémon Black Cogerlo, bienvenido gente, episodio número 29, si no me falla la memoria, y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer, gente. Qué mal episodio el de ayer, gente, qué mal episodio, vi muchos comentarios, el pedazo de lag, se fue, pero terrible el episodio de ayer. Quise intentar de traer mucho mejor el juego e intentar que se vea mucho mejor, más fluido, más rápido, más todo. No pude conseguirlo, gente, fue imposible. Hice de todo, gente, hice de todo. Voy a exprimir algo, quizás voy a retraer todas las cositas. No contarle todo a profundidad, solamente decir que intenté de cambiarlo y no pude. Así que, pero sí borré bastante cosas, limpiar todo el ordenador y por lo menos ya quedamos como antes, quedamos bien libres. Incluso yo creo que se ve un poquito mucho mejor. Así que feliz por eso también. Y también agradecer a toda la gente de verdad que se está suscribiendo al canal, dándole apoyo. Sé mi ausencia en YouTube, gente, que es enorme, he estado pero muy ausente. Ya ahora sí tengo el 100% del tiempo disponible para darle en esto. Así que muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que siguen dando y toda la gente que se está suscribiendo. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte, dar like, suscribirte obviamente al canal y dejar en los comentarios qué te ha parecido la serie, si quieres que juguemos algún otro juego. Y vamos a ver a nuestro equipo Pokémon, que de verdad, gente, ayer tanto de ver y estuve muy perdido. Así terminó mi equipo Pokémon. La verdad es que estuve buscando por dónde era. Estuve leyendo unas guías también y vi algo y no es por acá. Estuve todo el episodio totalmente perdido. Bien, por lo menos ya se ve mucho mejor. Tuve todo el episodio perdido y también buscando vi el camino por acá. Bueno, no vi el camino por acá. Un muchacho que estaba haciendo un gameplay igual recogió el objeto que nosotros cogemos acá y vi ese camino y él se fue para allá y para continuar la serie, gente, y ahí pelea. No lo sabía, menos mal que vi eso, porque miren a mi equipo Pokémon. Bueno, no que esté mal, pero están todos dormidos. Y ahí pelea contra Bell, no creo que nos dé muchos problemas. Pero de cualquier cosa voy a ver si es que puedo ir a curar rápidamente mi equipo Pokémon. Aunque me da una flojera, la verdad. Creo que para Bell, con un buen Pokémon que podría ir es con no sé con qué Pokémon puede ir. Voy a ir con Elia así de... porque vamos a ir con Elías. Me la juego con Elías y a ver qué es lo que puede pasar. Tengo algún objeto que puede despertar a mis Pokémon, porque paso de ir para atrás y todo ese tema. No quiero ir para allá. Vamos. Este polvo creo que alto precio. Ven, no alcanza un alto precio. No. Un rey creo que sirve. No, recupera. Para evolucionar, Pokéball, Ultra Ball, nada. Más PP, revivir, poción. Tabla negra, no, tampoco. Tenemos dos cura total. Un agua fresca, dos revivir, un éter, hiperpoción, proteína, antihielo. No. Quemaduras. Envenenamiento, parálisis, más PP, no tengo nada. No tengo nada para curar. A ver, ¿y esto alguno? ¡Oh, bien, del sueño! Usar, perfecto. Vamos a hacerlo a el Pancho. No tiene ningún efecto. Y se lo vamos a dar. Ahí se está trabando un poquito el juego. Siempre se nos ha trabado acá, gente. Mira, solamente se lo vamos a dar a el Pancho. Y voy a ir con él porque él es lo mejor que tenemos. Y quiero que suba de experiencia, gente. Para así evitarnos ningún... Ojo, que justo se da vuelta. Que no quiero pelear con nadie. Se lo vamos a dar a él para que así suba de nivel. Y no, ya a más o menos al líder de gimnasio, que es es Iris. Como ven, ya Bell no está hablando. ¡Rauliño! Ya se va a acercar rápidamente con su musiquita. ¿Sabes qué? Últimamente no puedo parar de darle vuelta a la cabeza. Pienso en lo que podría hacer, en lo que quiero hacer. Mi sueño es ser una supermodelo como Camila. Y también quiero estudiar a los Pokémon como hace la profesora Encina. Así que tengo que empezar desde ya. Y para eso no hay nada mejor que un buen combate Pokémon.
Vamos a pelear con Bell. Tenemos al Pancho de un comienzo para ir rápidamente. Creo que en este puente grande encontramos al Frío Sombrío. Si no me falla la memoria. ¿Qué Pokémon? Stuttlan. No sé si lo digo bien. Toutan. Toutan. Pero nivel 38, ojo, encima con intimidación. Ojo, 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 este Pokémon me puede. Puñito fuego. Tú ayer quizá herido con el envite niño. Somos más rápido. Avivar. No. Me lo voy a jugar con el envite niño. Soy más rápido. Se ha subido el ataque. Un derribo, algo raro que tenga este Pokémon me mata. El Enviteño. ¡Pum! ¡Muerto! El Pancho, ojo, no me lo esperaba que hiciera avivar. Nivel 41, perfecto, gana Marta de experiencia. Samurott. Para Samurott tenemos una sorpresita que es nuestra Lea. ¿Qué nivel lo tendrá? Nivel 38. Debería ser el Pokémon más potente, quizás nivel 40. Ojo que Bell tiene su Pokémon muy leveleado. Nosotros tenemos que poner cuidado, gente. Voy a tener que poner cuidado. A ver, Samurott nivel 40. Lo tiene nivel 40. Vamos con la hoja. Voy a dar cuánto le podemos quitar a este Samurott. Vamos, Samurott. Muere, dime que muere de un solo golpe. Elías. No muere. ¿Qué es lo que he usado? Cuchillada. Bien, la cuchillada me va a quitar más o menos. Ah, pensé que me iba a quitar mucho más. Veo que no es así y ese Samurott se va a la B. Perfecto. Perfecto, Elías. Sí, me gusta, Elías. Y, se queda ahí, casi nivel 40. Ese Pokémon no sé si es el de agua, el fuego o planta. Creo que es el de tipo agua. Me la voy a jugar que sea el de tipo agua. A ver. No, el de tipo fuego hay que cambiar porque si no me destroza. Y no quiero perder a ningún Pokémon. No sé qué Pokémon sacar. Podría intentar de que Poncho se despierte a ver con qué ataque me va a ir. Pienso que me va a ir con lanzallama, algo así. A ver, veamos. Pirotecnia, bien, pensaba que iba a ir con pirotecnia, pero no creí que lo iba a usar. Bien, no importa, vamos con el sur. Poncho, despiértate. Uso otra vez pirotecnia, puedo aguantar uno más. Me la juego con uno más. Que no me haga crítico, porque si me hace crítico me voy a poner muy molesto. Ojo que me asusté. No, que no se despierta, el Poncho, no se despierta. A ver, Master, si se puede despertar y hacer un excavar. Estaría genial, estaría bien. Ahí está nuestro Master, pirotecnia, a ver cuánto le quita la pirotecnia. Le quita más que al Poncho. Ojo que me quitó mucho, me golpeó a todos los Pokémon. Quizás tuve que haberle dado una para que igual Poncho despierte una valla. Me refiero. Vamos con golpe. Golpe debería de acabarlo. Pum, 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 pum. Perfecto. Crítico encima. Bien. Nunca es malo. Bien, todo ganando experiencia. Nivel 40. Elías, perfecto. Y Mucharna. Ojo, que me falta un Pokémon que tenga un ataque tipo... Master. Me la voy a jugar con... El Pancho. Vamos, el Pancho, vamos, Pancho. Envite niño, detector movimiento de ti. Eso golpe. Bien. Conjuro. Creo que usar conjuro. Protege a su equipo de los golpes críticos. Pancho va a seguir con golpe. ¡No! ¡Se queda en rojo! A ver el psico rayo cuánto me quita, este Mucharna. Nivel 30 y ojo. Nivel 30 que pega mucho. Quizás tuve que haber ido a curar al equipo Pokémon, gente. Ey, tengo ahí a Fénix. Y a Fénix no lo he ocupado. Me está dando mucho problema Bell. Restaurar todo, no. En serio, se tiró un restaurar todo. No me lo creo. Vamos con la drenadora. Este es el último Pokémon de Bell también. Eso es bien. Eso es bueno. A ver, psico rayo, ¿cuánto te quita Elías? Va, que me quita mucho.
Ojo que igual me quita, pero me va a agotar y la drenadora debería ser una muy buena combinación. Un asco lo que le quitamos, gente. Un asco lo que le acabamos de quitar. Ojo que no le quitamos nada a su charna, de un golpe más me mata. No me lo puedo creer. Voy a tener que ir con Fénix. No me puedo creer que haya usado un restaurar todo, si no ya hubiera muerto ese mucharna. Vamos con el psico rayo a ver cuánto te quita. Bien, no le quita nada, vamos con la garra de metal, viene ahí, se está curando. De poquito a poquito. Garra de metal y... ahora va a empezar el mucharna. Menos mal que tenemos la drenadora y le estamos quitando vida a este Pokémon, porque de verdad el Pokémon de ayer me molestó muchísimo, gente. Me enfadó bastante. No pensé que iban a usar el canto. Fue un buen ataque, pero no para que te lo use a uno mismo. Y lo bueno es que lo que me quita lo recupero. Es como tarde o temprano vas a morir. A ver, queda 111 igual. 111 igual. Perfecto. Y... no me lo puedo creer, menos mal que se despertó. Golpeamos y no quitamos nada. ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Un sol inocente. Se vuelve a dormir, no me lo creo, gente. No me lo puedo creer. Qué mal, ¿por qué no fui a curar a Master? Master de un triturar ya lo hubiera matado sí o sí. Vamos con el psicorrayo de nuevo, vamos. Esta vez me quitó mucho menos. Bien, ahora Master se despierta, pero falla el ataque, increíble. Master se despierta y falla el ataque. Muchachos, no usa el maldito hipnosis, no me lo puedo creer, gente. ¿Qué pasa? En serio. Despiértate, no se despierta, me encima ahora, o sea, otra vez. Fíjense, espera. Creo que haberse acabado los psicorrayos. Se ha dormido, Félix. En serio, Félix, por favor, despiértate. ¿Cómo te vas a dormir tres turnos? Aunque te defiendas, vas a caer. ¿Sabes que lo vas a caer? Sigue dormido con un tronco, no me creo. Si es que no tiro a Elías con la drenadora, quizás no hubiera acabado este... Pensé y juré que había visto retorar todo. Por fin se despierta y da el golpe de gracia. Bien, Félix. A veces le digo Félix, no sé por qué, pero es Félix. Todos saben. Sí, era lo más, Raulino. Me he emocionado tanto que te voy a regalar esto. Dime qué fuerza. ¡Oh! Retar a todo. En vez de haberme curado mi equipo Pokémon. Yo sé muy bien porque el equipo Plasma se robó mi Pokémon de Ciudad Porcelana. Si esos tipos lo liberan a la fuerza, el mundo le va a llenar las caras tristes. Raulinho, tienes que pararles los pies. Bien. Impide que le roben sus Pokémon a la gente que los quiere tanto. Creo que sea la verdad y la ideal que tú persigues, Raulinho. Bien, se marcha, no se marcha. Perdona como lo que está pasando y soltarte esto. Yo que en realidad quería tranquilizarte, Raulinho. Pero tú no tendrás problemas si todo saldrá bien. Y yo te apoyaré. Bien, y bueno, a mí no me dan bien estas cosas. Adiós. Bien, se va. Y nosotros podemos irnos. Dime que puedo curar a mi equipo Pokémon. Como ven, este es el gran puente que vamos a poder cruzar. Ojo que echamos casi todo el combate igual acá con Bell. Vamos a intentar de pasar los puentes axial. Ahí está el otro sabio. Es que él está... ojo. Vamos a escuchar la música, a ver cómo es. ¡Piu! Aparece el trío sombrío. Puto, puto, acércate. Ojo, bien, eso fue rápido. Aquí está Grand Gears. Es que lo que nos dirá ahora empieza la música. ¡Bravo! Parece que finalmente ha obtenido el orden oscuro. Ante todo, de felicitarte por el magnífico trabajo que has hecho. Bien, ahora se empieza a pasear. La idea de nuestro gran señor N es que los dos poseedores
de los Pokémon legendarios se enfrente luchando por sus convicciones. De este modo podría discutir quién es el verdadero héroe. Nosotros, porque vamos a tener a Zekrom, todos lo saben. Sin embargo, esa lucha es innecesaria. N recibe desde su infancia la educación adecuada para ser un héroe. Como resultado, el Pokémon legendario ha reconocido su fuerza. La persona de su puro corazón es una persona de puro corazón. Bien. La liberación de los Pokémon que predica el equipo Plasma nos lleva a proteger a los Pokémon de la ignorancia de la gente, separándolos tanto y absolutamente. Ni todos los entrenadores del mundo juntos podrán oponerse a nuestro designio. No vi muy bien. Lo único que tenemos derecho a usar a los Pokémon somos nosotros. Claro que no. Nuestra hora ha llegado. Cuando consigamos llegar a cabo nuestros planes, todo empezará con uno o quizás con un par de esos estúpidos entrenadores Pokémon que están tratando inútilmente de oponerse al equipo Plasma. Una vez que esos dos entrenadores lideren a sus Pokémon, le seguirán ciertos y luego pasarán a ser miles. Incluso el mismo campeón Pokémon y los líderes de gimnasio se unirán al movimiento y nadie será capaz de oponerse. Y finalmente todo el mundo pensará que tener Pokémon es algo perverso. Entonces gente como eso como esa ingrata de Bell, cuyo Pokémon robamos en Ciudad Porcelana, se dará cuenta de su error y liberará a su Pokémon. Y el mundo por fin cambiará. El advenimiento de ese mundo está muy cerca. Dime que te vas. Lamento decepcionarte, pero sé que no podrás convertirte en un héroe aunque lleves el orden y seas reconocido por el Pokémon legendario. Espero que algún día sientas la urgencia de liberar a tu querido equipo Pokémon. Y se marcha, le falta uno ahí, se ve muy chistoso. Se marcha y nosotros seguimos sin ningún problema. Pensé que iba a salir algún Pokémon, pero no me ha salido nada. Ahí tomamos un poquito de juguito porque se saca la boca a leer. No me digas que pelea. Allá va, esta es mi primera bola. Oh, lanzamiento. Oh, perfecto. Lanzamiento es muy útil. Ese movimiento permitirá dañar al rival arrojándole objetos. Pero ten en cuenta que dañará varias su objeto que lances. El daño va a variar según el objeto que vaya a lanzar. Bueno, acá podemos atrapar Pokémon. Uf, mi equipo Pokémon está pero absolutamente mal. Creo que tiene que ir Matsu ahí. En serio, no me puedo saltar la pelea. Dime que me la puedo saltar. No me la puedo saltar. No me lo creo que no me la pueda saltar. Sí me la puedo saltar. No me lo. Oh, bien. No creo que te vea. Bien, 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 bien. Pasa, 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 pasa. Mañana podemos capturar Pokémon acá. Y bueno, sí, mañana capturamos Pokémon rápidamente y nos metemos al gimnasio Pokémon. Avanzamos todo lo que podamos. Y pasado mañana tenemos el líder de gimnasio. Acá está Mirto. Vamos a leer todo lo que nos quiere decir Mirto. Ahí está el equipo Plasma. No me lo puedo creer que esté con el mismo discurso. Acabamos de verlo. Ese es el puto de Cher que trae a la gente. Vamos a pasar esto, gente, porque la verdad, vamos a ver qué es. Así es. Debemos unir fuerzas para apoyar a nuestro señor y al legendario Pokémon de tipo dragón. Nuestra meta es la creación de un nuevo mundo cimentado en los ideales. Es necesario recrear la leyenda del gran héroe de Teselia. ¿Héroe? ¿Pokémon? ¿Legendario?
Bien, los Pokémon son criaturas que diferencian de los humanos. Ocultan la potencia un potencial desconocido. Hay que decir, todavía podemos prevenir muchísimo de ellos. Bien, tal es su grandeza que no podemos sino liberarlo de nuestro control. Bien, liberar a los Pokémon. Nuestro equipo Plasma anhelamos la llegada del nuevo mundo, un lugar donde Pokémon y humanos podrán vivir en plena libertad, y para ello es preciso que todos liberen a sus Pokémon. Y con esto último apunto yo, es Getchis, termino mi discurso. Demos ahora, ya bien, damas y caballeros, gracias por su atención. Y dice, ¡pum! Piran. Se van. Ahora toda la gente dice, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, la culpa es de nosotros, digamos todo. Quiero hablar con Iris y el otro tipo para así poder enfrentarme a él. Pero bueno, ¿qué clase de discurso ha sido eso? La región de Cecilia se crea gracias a la colaboración entre Pokémon y humanos. Si no quiere saber nada de nosotros, y se harían muchísimo ellos mismos. Se harían daño muchísimo a ellos. Aunque lo capturemos con Pokéball, esta no pueden estar sus sentimientos. Bien, vamos a Ruleño. Ahí vamos a hablar por fin para que esto sea más rápido. Mientras, ¿cuánto tiempo sin verte, Iris y Licro? Y dices, ah, pero si son Mirto y aquel chiquillo. Bien, aquel chiquillo te va a dar una paliza. Lirion, ¿qué ocurre? ¿Qué ha venido a hacer aquí el campeón que abandonó la Liga Pokémon para vagar por el mundo? Oh, eso fue fuerte. Iré al grano. Decidme todo lo que sepáis sobre los Pokémon, sobre el legendario Pokémon de tipo dragón. ¿Te refieres a Zekrom y a Reshiram? ¿Qué pasa? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué el discursito de antes? Me parece que Getchi no es traigo un trapo limpio. Creo que decía, dice que es que el entrenador N ha invocado a Reshiram. Desde luego. Y por lo visto, ese tal N ha mandado aquí a Ronnie a buscar al otro Pokémon de tipo dragón. No lo sé. Tal vez tenga intención de reunir a ambos dragones y obligarlos a luchar para probar su conveniencia. Convicciones, ¿qué? Pero si esos dos Pokémon de tipo dragón ya se hicieron amigos. Sí, es cierto, Iris. Los entrenadores hacen combatir a sus Pokémon entre sí. Eso también ayuda a estrechar lazos entre ellos. Bien, en ese caso yo iría a la Liga Pokémon. O en este caso sería más exacto decir que volveré a la Liga Pokémon. Y por supuesto, derrotaré a N. Le voy a enseñar de primera mano que el mundo ya está bien como está, con humanos y Pokémon conviviendo en armonía y amistad. Y tú, Raulinho, ¿qué pasa? Que este campeón te estará esperando. Así que hazte con la medalla de gimnasio Kaolin y dirígete a la Liga Pokémon. Por cierto, cuidado, los líderes de gimnasio Kaolin son los más poderosos de todos. Bien, adiós y cuánto nos veamos, Iris. Se marcha allá, ha ido. Creo que iremos todo bien, apuesto que Karam, que no sé yo. Bien, no te preocupes, iré el entrenador Pokémon más fuerte de toda Teselia. Es el entrenador Pokémon más fuerte de toda Teselia. Te llamas Roleño, ¿verdad? Bien, tú ven a mi casa. Te contaré todo lo que pueda acerca de los Pokémon legendarios de tipo dragón. Bien, 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 vamos a ir a la casa nosotros. Sí, bien. Me lleva por ahí. A ver, por ahí es la casa o el gimnasio. Bien, ya casi estamos. Bien, bien, ahí es la casa. Yo pensé que era el gimnasio Pokémon. Bien, me van a contar todo sobre los dragones. Bueno, hablemos eso que ayer el orden oscuro. Se creen que puede despertar de su interior y Reshiram, que ya ha sido invocado en el pasado futuro de la mansión Pokémon. Ese Pokémon dragón único creo que
creó un nuevo mundo junto a los héroes gemelos. En ese mundo Pokémon y humano convivían en paz y armonía. Pero entonces sucedió lo de los héroes gemelos. El mayor buscaba la verdad, mientras que el menor perseguía los ideales. Y fue así como se inició una lucha para decidir cuál de los dos tenía la razón. Aunque Pokémon de tipo dragón que los habían acompañado se convirtieron en dos, y cada uno se puso del lado de uno de los gemelos. El Pokémon de tipo dragón blanco sería el guía hacia el nuevo mundo de la verdad. Su nombre era Reshiram, y su homólogo, el Pokémon de tipo dragón negro, traería un nuevo mundo forjado de los ideales. Su nombre era Zekrom. Pese a haber surgido de un mismo cuerpo, la lucha entre ambos fue feroz. Únicamente consiguió debilitarse el uno al otro sin que hubiera un ganador claro, y ni siquiera los héroes gemelos pudo imponerse la voluntad, pues ninguno poseía la razón absoluta. Y la lucha cesó. Pero los descendientes de aquellos héroes siguieron con la lucha. Se dice que Reshiram y Zekrom arrasaron todas de serie en un instante con llama y relámpago, y luego desaparecieron. Pero la gente enmendó su error y aprendió a tratar bien a los Pokémon. Por lo menos no arrasaron con todo el mundo. Entonces Reshiram y Zekrom ayudaron a los humanos a construir un nuevo mundo y región. Y luego, es cierto que los Pokémon están privados del don de la palabra, y por eso mismo alguna persona tratará de los suyos de forma egoísta y los hace sentir mal. No obstante, creo que el humano y Pokémon debemos confiar de unos y los otros y seguir conviviendo como hasta ahora. Bien, perfecto. Tienen razón, y por eso todos vamos a permitir que estos tipos del equipo Plasma no se paran de los Pokémon a la fuerza. Disculpe que no es tanto desviando de la historia. Esto es todo lo que puedo decirte. Por desgracia, no sé cómo invocar al legendario Pokémon de tipo dragón. Oh, pensé que había acabado. Y ahora recuerdo lo que has prometido a Mirta. Necesitas hacerte con la medalla de gimnasio. Bien, y bien, Iris. Espera a Robinho en el gimnasio y combate. Vale, soy muy fuerte como Lirio. Y se marcha. Vamos a investigar algo rápido, casi media hora. ¿Qué ocurrió si nos separamos los humanos y los Pokémon ahora? Bien, no me dice nada más. Nada bueno. A ver si es que hay algo por acá. No hay nada bueno. Bien, no importa. Después vamos a averiguar acá. Vamos a dejarlo afuera. Mañana voy a tener, obviamente, al equipo Pokémon curadísimo, ultra curado, para ver si es que puedo atrapar un Pokémon acá y a ver si es que puedo tirar a buscar a ese Axel que quiero, aunque no va a poder ser nivel... No va a poder ser Haxoru porque evoluciona a nivel 45, creo, y el máximo nivel es 43, así que hay grandísimo problema. Voy a ver si es que saco al otro Pokémon de tipo dragón y lo evolucione, a ver si es que encuentro alguna garra rápida, algo que pueda matar a ese Haxoru, que mañana vamos a enfrentar. Bueno, no mañana, mañana vamos a intentar de pasar el gimnasio. Y así el día viernes, o especial desde día sábado, porque he estado muy de poco tiempo. No, creo que viernes, porque mañana es jueves, mañana alcanzamos a hacer eso. Y el día viernes sí hay pelea de líder de gimnasio, gente. Así que también agradecer de verdad, de todo corazón, a toda la gente que sigue apoyando el canal, sigue suscribiéndose, sigue dándole like, comentando los videos. Muchísimas gracias, de verdad, gente. Así que, bien, gente, lo dejaremos hasta aquí. No olvides suscribirte, dar un grandísimo like, y luego continuaremos con más Pokémon Blanco Hardlock. ¡Nos vemos!